tal? ¿Cómo le va? Son las 6 de la tarde, la hora de las noticias a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y todas las plataformas. Reciba un saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana. Vamos contigo, Oscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. Excelente inicio de semana laboral. Hoy nos toca saludar a los rudos y también a los exóticos. Rafael Arce, Francisco Rosales, Héctor García Vega y Guadalupe Bustamante. Todos ellos en la información. Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez a cargo de la producción. Claudia Medina y José Luis García en la asistencia general. Rudos, rudos y exóticos. Faltan 110 días para las elecciones. Menos de 4 meses, restan 232 días al sexenio del presidente de la República. Nota importante, la que dio hoy ante los medios de comunicación el ingeniero Carlos Slim, presidente de Grupo Carso. El ingeniero Carlos Slim, el empresario más acaudalado de México, dijo que no ve en qué le ha beneficiado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reprochó que en telecomunicaciones sus compañías siguen compitiendo con un brazo amarrado. Dijo también que Teléfonos de México ya no es negocio. Mientras que en obra pública la actual administración solo le ha participado en el tramo 2 del Tren Maya. El empresario Carlos Slim negó que Alejandro Ramírez o Claudio X. González hayan comandado a un grupo de empresarios para ofrecerle que fuera candidato presidencial en 2018, como lo expuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su libro Gracias, de lo cual hablaremos también más adelante. Sí, porque López Obrador asegura que los empresarios le fueron a ofrecer a Carlos Slim ser candidato presidencial en 2018. Se lo ofrecieron a instancias del entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuando veía que Ricardo Anaya del PAN no le funcionaba al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto como un candidato serio a la presidencia de la República para competir con Andrés Manuel López Obrador. Entonces revela López Obrador que según la información que obra en su poder y lo cual expone en su libro Gracias, le fueron a ofrecer la candidatura presidencial a Carlos Slim. Hoy habló de todo eso. Dijo que la idea de que el magnate se volviera candidato surgió en redes sociales. Y posteriormente sí hubo un acercamiento para proponerle ser candidato en el mismo proceso en el que se eligió Andrés Manuel López Obrador, pero rehusó dar los nombres de quienes le hicieron esta sugerencia. Lo que se expone en el libro es que el señor Carlos Slim le dijo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, lo voy a pensar unos días, y luego de consultarlo con sus socios, familia y amistades, el ingeniero Slim decidió declinar la invitación del entonces presidente Peña Nieto. Vamos contigo, Héctor Herrera. Se puso muy sabrosa esta conferencia de prensa. Hacía 3 años que el magnate Carlos Slim no se enfrentaba con los medios de comunicación, no aparecía ante los medios de comunicación. Vamos contigo, Héctor. Buena tarde. Sí, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buena tarde. Pues yo hoy el ingeniero Carlos Slim haciéndole prácticamente competencia en eso de la duración de las conferencias al presidente López Obrador, una conferencia de 3 horas 45 minutos, y que si le hubieran dado más tiempo, el ingeniero Pepe se hubiera seguido, porque hoy una actitud abierta para responder cada una de las preguntas que se le formularon sobre prácticamente todos los temas. Lo que sí hoy dijo, para empezar, es que él sí reconoce tener diferencias de fondo con el presidente López Obrador, cosa que el presidente también ha dicho, y aseguró que él va a intentar conversar con el presidente al final de su gobierno sobre estas diferencias. Espera si el presidente, digamos que le abre espacio, siendo que él ha dicho y reiterado que pues después de que termine su sexenio se va a su rancho y no va a recibir a nadie. Esperemos. Hoy esa conferencia de prensa se extendió, Pepe, y se extendió, y entre otras cosas hoy el ingeniero Slim rechazó que sea o haya sido o sea en ese momento el empresario favorito del sexenio, pero sí reconoció que una de sus empresas insigne, bandera, que es el caso de Telmex, pues en la actualidad prácticamente ya no es un negocio. Vamos a escuchar parte de todo lo que hoy dijo el ingeniero Slim, Pepe. En 96, recuerden que hay el problema de la crisis del 95, ¿no? Ahí se cae, el 95, 93 se cae, y luego el 99 empieza a ser 2000, ¿no? Entonces esta es la inversión.
la inversión que hicimos ya privada. Hizo toda una recopilación, Pepe, desde que él empezó a ser empresario, digamos, desde hizo varios periodos. Primero habló de su periodo de 65-81 con la creación de empresas como Jarritos, Inbursa, Carso, y después habló de Cigatam, que fue un poco, dice, el despegue de su actividad empresarial. Habló de la crisis del 82 y después todo este proceso de privatización que él llamó mexicanización de las empresas, en donde es cuando accede a Telmex. Él dice que incluso Telmex en un principio era una empresa privada, en donde después el gobierno entró con un porcentaje mayor y después vino nuevamente su privatización. Dice que en ese periodo, pues él sí participó, pero que no fue un regalo, como muchos aseguran, ha pretendido poner esta operación de teléfonos mexicanos. Hoy en sus oficinas centrales de Inbursa, que están ahí en Palmas, el ingeniero Slim dijo que el gobierno de López Obrador ha sido uno de transición y mencionó que la próxima presidenta, sea quien sea, va a tener que consolidar los avances de este gobierno, porque a pesar, Pepe, de que sí reconoce que tuvo o ha tenido diferencias con el presidente, en muchos de los puntos coincidió con lo que el presidente ha expuesto en diferentes temas, por ejemplo, en el caso de las inversiones públicas, en el caso de la inversión en Centroamérica para frenar la migración. Y tú ya mencionabas que pues no ha sido favorito en este sexenio, que le ha negado, por ejemplo, el acceso a la televisión abierta, que no participa en estas obras de que ha desarrollado el presidente, salvo en un tramo, como lo mencionabas, del Tren Maya. Pero sí coincidió, te decía, con realizar mayores inversiones en Centroamérica para frenar este proceso de migración, en donde Estados Unidos asegura debería estar inmerso también, y crear polos de desarrollo que beneficien a toda la región. Habló también de los órganos autónomos y soltó de alguna manera que antes estos pues no eran verdaderamente autónomos, tal como lo ha dicho el presidente, porque antes aseguró pues no lo eran, ponían a gente de confianza, dijo del presidente, así tal cual, e incluso se pronunció ahora para evitar esas diferencias o para, digamos, que sea un proceso de toma de decisiones, tener y mantener la división de poderes como hoy lo estamos viendo. Una conferencia donde habló Pepe de sus 34 empresas e insistió que el gobierno pues no ha sido un factor central para su crecimiento, y donde lanzó términos como pues que la distribución de la riqueza pues es una tontería, y también en donde aseguró que él pues está dispuesto a seguir trabajando por México, y por eso dice que Telmex, aunque no sea negocio, Pepe, pues no lo va a vender. Y a la próxima presidenta insistió a lo que recomienda es educación y salud universal, pero también un esfuerzo mayor para evitar la inseguridad que se está viviendo en algunas partes del país. Un resumen muy apretado, Pepe, de una conferencia, te digo, pues prácticamente de 4 horas. Pues sí, tocó fibras muy nerviosas desde el punto de vista político al presentar y plantear su posición. Tú lo has aclarado con toda puntualidad. Gracias por esta información, Héctor Herrera. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, gracias Héctor Herrera, fue lo que dijo el ingeniero Carlos Slim. Le digo, hacía 3 años no hablaba con la prensa, pero sí se juntó bastante material para comentar con quienes asistieron a la conferencia, de prensa en las oficinas del corporativo del ingeniero Carlos Slim, de grupo Carso. Nota importante que acapara la atención tiene que ver con la localización por parte de la Marina Armada de México de un mega laboratorio en donde se elaboraba fentanilo. La Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, del Estado de Sonora también, y autoridades estatales, localizaron, le digo, este mega laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Esto es en las inmediaciones de Rancho Viejo, Quiriego, allá en Sonora. Michelle Rivera, de Fórmula Sonora, nuestra compañera comentarista, ya tiene sus noticiarios sábado y domingo en todas las cadenas de Grupo Fórmula. Michelle, tú estuviste ahí, te llevaron incluso en un helicóptero. Un saludo muy cordial, mucho gusto en escucharte y verte. Buenas tardes. Un placer, Pepe, es igual escucharte y verte. Efectivamente, este domingo muy temprano nos trasladamos desde Hermosillo a Ciudad Obregón, al hangar, donde hay pues algunas unidades de la Secretaría de Marina, para trasladarnos a este lugar que ya mencionabas, Rancho Viejo, en el municipio de Quiriego, al sur de Sonora, a 70 kilómetros de Ciudad Obregón, una ciudad nacionalmente conocida,
justamente por la violencia, para encontrarnos con este laboratorio conocido ya como el más grande en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde aseguraron más de 44 toneladas, Pepe Auditorio, de precursores químicos y droga. Droga específica ya elaborada, ya lista para su distribución, más de 42 toneladas. El resto de precursores químicos, Pepe, nos tocó estar ahí, verlo con nuestros propios ojos, pero además, lamentablemente, olerlo y percatarnos que efectivamente las sustancias que se utilizan en la fabricación de estas drogas es más allá que alcohol etílico y otras sustancias tóxicas. Estuvo ahí en este lugar el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, acompañado además, Pepe, del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Antes de ir con las declaraciones de los funcionarios, mencionarte que hay todo un área enorme de reactores. Se habla de 6 laboratorios en un radio de aproximadamente 2 kilómetros, lo que convierte este lugar definitivamente en una megafábrica en la que, te puedo asegurar, Pepe, por los fierros que vimos, los hornos que vimos, tardaron meses en construirla en esta zona montañosa de nuestra entidad. ¿Quién lo hizo? Fue la principal pregunta que le hicimos como Radio Fórmula al almirante Rafael Ojeda. Él nos responde que hay una gran alta probabilidad que sea el cártel de Sinaloa, que se ve amenazado en su estado por la fabricación y el movimiento de la droga, y por eso deciden trasladar estos laboratorios al sur de nuestra entidad. Pepe, te comparto lo que dijo. Entrando en laboratorios, pensamos que lo que hacen estas personas es cuando se les está afectando en un determinado lugar, pues tienen que cambiar. Y bueno, se vinieron para acá. Teníamos ya la sospecha de que andaban por aquí. Con la inteligencia naval no les podemos decir exactamente cómo, porque pues no, eso no se debe ser. Y con esto, bueno, descubrimos este gran laboratorio que hasta ahorita es el más grande que hemos podido localizar. Vamos a seguir trabajando en el área. Pepe, es importante decir que el pasado mes de diciembre se había anunciado que habían asegurado, y hubo una confusión con la información, el laboratorio más grande en el sexenio. En ese entonces se habían decomisado cerca de Álamos 25 toneladas de precursores químicos y droga, y en esta ocasión prácticamente se duplica la cantidad de el hallazgo que hicieron. El gobernador del estado hizo referencia prácticamente que la afectación al crimen organizado es de cerca de $700 millones, pero además estarían sacando del mercado más de 1.100 millones de dosis de drogas que llegan no solamente a México, a Estados Unidos y a países de Europa. Escuchemos. Pero lo más importante, que estamos evitando que lleguen al mercado 1.175 millones de dosis de metanfetamina. Con esa cantidad puede envenenarse a cualquier ciudad de Estados Unidos o de cualquier otro país. 1.175 millones de dosis. Esa es la cantidad en la que todos estos elementos químicos que hemos encontrado aquí podrían convertirse. Sí, fuimos, Pepe, muy específicos en preguntar al secretario de Marina si en este tipo de fábricas, o en este específico, por los precursores que encontraron, se fabricaba fentanilo. La respuesta es negativa, no se fabrica fentanilo en esta fábrica, en este lugar que encontraron, que ubicaron, ya que se utilizan otro tipo de precursores químicos. También preguntamos, obviamente, si hay detenidos. Nos mencionaron que no, y que ya está a cargo de la Fiscalía del Estado y de la Delegación de la Fiscalía General de la República la investigación para dar con el paradero de quienes instalaron esta gran fábrica, que quienes lo están viendo a través de Telefórmula en estos momentos pueden ver que claro que se requirió a personal especializado para construir sobre todo estos grandes hornos que arrojan humo y donde se calienta este precursor químico que después arroja esta droga en polvo de cristal y otro tipo de metanfetaminas. Pepe, también es importante mencionarlo, y así lo veo sobre todo por la belleza del lugar, lo natural del lugar, que la instalación de estas fábricas está contaminando. Vimos cabezas de vacas muertas cercanas al lugar, se la atribuyen a la fabricación de esta droga, pero además pequeños mantos acuíferos también contaminados, donde las personas que fabrican esta droga echan algunos residuos. Y te comparto nada más por último brevemente lo que dijo el secretario de SEMAR sobre la contaminación y qué harán con toda esta fábrica. ¿La van a destruir? Es lo que respondió. Tenemos que ponernos de acuerdo con la fiscalía para ver cómo le vamos a hacer. Tenemos que quitar la mayor parte de estos productos de aquí porque no queremos dañar el medio ambiente. Entonces,
Vamos a ver la manera de llevárnoslo, ya sea a la ciudad Obregón o a ver a qué lugar, para que ahí se destruyan. Aquí en el área no los podemos destruir porque dañaríamos el medio ambiente. No es una gran cantidad de producto que hay que empezar a desalojar de aquí. A lo mejor lo hacemos a través de nuestros helicópteros o vía terrestre, porque caminos hay, ¿sí? Pepe, este es el reporte, 44 toneladas de precursores químicos y droga que estaban listas para ser distribuidos en nuestro país y otros países, y bueno, no hay detenidos hasta el momento por este hallazgo que hace la Secretaría de la Marina en la operación denominada Choya. Cuando dices 42 toneladas, suena mucho, suena fuerte, suena pesado, pero si dices 42 mil kilos de metanfetaminas, suena peor. Te agradezco mucho, Michelle Rivera. Muy buen reportaje, buena cobertura, que estés muy bien. Un placer, Pepe. Gracias por esta oportunidad de compartir esta información desde Sonora. Muy buena tarde. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias, Michelle gracias. Rivera. Ella es corresponsal y al mismo tiempo compañera, comentarista, informadora aquí en Grupo Fórmula desde Villahermosa, Sonora. Perdón, desde Hermosillo, Sonora, discúlpeme, es que estaba viendo aquí lo que sigue y es el tema de la balacera ocurrida este fin de semana, la madrugada de ayer domingo, en un antro, en un centro de reunión, digamos, de moral distraída, de moral dispersa, en donde el resultado fueron 3 jóvenes muertos y al momento se tiene noticia de 7 detenidos. Fue la madrugada del domingo, cuando se dio el enfrentamiento en este centro nocturno llamado Hop 52, en la zona de Tabasco 2000, una de las mejores zonas de la capital del estado, allá en Villahermosa, deja el saldo de 3 personas muertas y al menos 2 lesionadas. Hay ya 7 detenidos. Estamos poniendo al aire la imagen captada con una de las cámaras de seguridad de este antro, el momento en que de manera impune un hombre de camiseta blanca dispara sobre las personas que trataban de detenerlos, un pleito de cantina. Hay varias tomas de las cámaras de seguridad en donde se observa justamente la violencia. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana en esta zona céntrica de la capital tabasqueña, frente al edificio administrativo de gobierno. Según versiones preliminares, este incidente comenzó como una disputa dentro del establecimiento que rápidamente escaló a la violencia física y luego desencadenó el enfrentamiento con armas de fuego. Sin embargo, también hay versiones. Las versiones apuntan que se habría tratado de un intento de secuestro dentro del local, el cual fue frustrado por los escoltas presentes, desatando así el intercambio de disparos. Vamos directamente al lugar de la noticia con Pedro Cano, corresponsal en Villahermosa. Pedro, descríbenos por favor lo que estamos mirando a través de la imagen de las cámaras de seguridad, de esto que ocurrió con este saldo trágico de 3 jóvenes muertos, 7 detenidos y por lo menos 2 lesionados. Pedro, adelante. Pepe, buenas tardes. Así es, hay consternación entre la población tabasqueña por estos hechos que rápidamente fueron conocidos a través de redes sociales, ya que los videos de las cámaras de seguridad, que como tú bien has mencionado, circularon profusamente. Hablamos de entre 10 y 15 cámaras de seguridad, gracias a las cuales se pudo conocer lo que ocurrió en este antro. Como bien mencionas, el antro está ubicado a unos metros del centro administrativo de gobierno. Para quien no conozca la zona o no conozca esta parte de Tabasco, en este centro administrativo de gobierno se encuentran las sedes de las Secretarías de Administración, de Salud, de Desarrollo Económico y de la Función Pública, entre otras oficinas gubernamentales. Además, este antro Hope también se encuentra muy cerca del Ayuntamiento de Centro, en la capital tabasqueña. En los videos se observa cómo este grupo de jóvenes está discutiendo y uno de ellos realiza disparos al aire. Segundos, fracción de segundos después, otro sujeto, el que mencionas, vestido de blanco, empieza a disparar primeramente contra el sujeto que había realizado los disparos al aire y luego sobre el grupo que discutía y forcejeaba. Esto pasó minutos antes de las 3 de la mañana del domingo y hacia las 4 de la mañana de este mismo día. Estos videos fueron difundidos y se pudo conocer esta parte de la historia donde todo comienza con una discusión, con los disparos al aire, con el disparo contra este grupo y que nos da este balance. 3 personas muertas, 2 heridos y 7 detenidos, 3
principalmente por estos hechos, ya que se desarrolló un operativo en toda la capital tabasqueña y que dio fruto con estas 7 detenciones. Pero el fin de semana o este tramo de violencia en Tabasco no terminó ahí, ya que la mañana de hoy, en otra zona de la capital tabasqueña, conocida como Gaviotas Sur, 3 personas fueron ejecutadas en una vivienda de esa zona y hay una versión aún no confirmada de que de esa vivienda 2 personas más fueron llevadas a la fuerza, un hombre y una fémina, de los cuales hasta el momento se desconoce su paradero. Pues te agradezco, Pedro Caro, un fin de semana sumamente violento en el estado de Tabasco, la tierra del presidente de la República, por cierto, donde dice el presidente con insistencia que la seguridad, la paz está controlada. Pues los hechos lo contradicen. Te agradezco, Pedro Cano, toda esta información. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Muchas gracias a Pedro Cano, corresponsal allá en el estado de Tabasco. Vamos a hacer una pausa. ¿Tú tienes algo más, Oscar? Porque hay un hecho muy violento también que fue captado en una intervención del ejército que fue víctima de una emboscada. Sí, Pepe, y es un video que ha circulado recientemente en redes sociales y que se ha vuelto viral. Es el momento exacto en que un grupo de militares atraviesa una zona de terracería, viajan en una camioneta oficial y de repente explota una mina en un costado del camino. Se alcanza a ver cómo uno de los militares sale expulsado, de los otros ya no se ve absolutamente nada. En un principio se decía que podría tratarse de Michoacán. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa ha confirmado que se trata de 2 militares que murieron en el ataque, que fue en Jalisco, y que los hechos ocurrieron en la localidad de Zipocuesto, en Santa María del Oro, allá en este estado. Fuentes militares confirmaron también que se trató de una mina explosiva enterrada a unos pasos del camino, en la zona donde se realizaba este patrullaje. Son hechos irrefutables a través de la imagen difundida en redes sociales y en los medios de comunicación. Son imágenes brutales, son muy fuertes, pero son lo que son. Nos permite una pausa muy breve, regresaremos con usted para informarle que este fin de semana se llegó a una cifra de muertos tal que el sexenio supera ya los 179 mil homicidios dolosos. Regresamos después de un corte. Aquí se escuchan todas las voces.
Cárdenas. Permítame, por favor, enviar nuestro más sentido pésame a la familia Greenberg-Krimerman. Hoy falleció don Leopoldo Greenberg, tenía 92 años de edad. Bueno, falleció ayer domingo, pero hoy se dio a conocer esta noticia. Le enviamos nuestro pésame, a su querida esposa Luisa Kramerman de Greenberg, a sus hijos Sergio, Benito, Arturo y a Carla Greenberg-Krimerman. Descanse en paz, don Leopoldo Greenberg. Un abrazo muy fuerte al querido Arturo Greenberg y a sus hermanos también, por supuesto. El 18 de este mes, el próximo domingo, habrá una marcha por la democracia. Se va a replicar no solamente en la capital de la República Mexicana, sino en 107 ciudades del país y en el extranjero, según han difundido los organizadores. Es la marcha rosa, la marcha de la marea rosa que vuelve a salir, a ganar las calles para demandar de las autoridades del Estado mexicano elecciones libres, elecciones limpias, voto por supuesto seguro en estas elecciones que vamos a enfrentar el próximo 2 de junio. Exigir al gobierno que no meta las manos con sus programas sociales y se blinde la jornada electoral del dinero y de las amenazas del crimen organizado, que es la enorme, enorme mayor preocupación en torno a este periodo y a este proceso. Laura Brujés, tú tienes esta información en avanzada de lo que ocurrirá el próximo domingo 18 en la mañana y en distintas partes del país y algunas ciudades del extranjero. Laura, adelante, por favor. Laura Brujés, estamos contigo. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. No te escuchaba. Una disculpa. Bueno, sí, como bien lo mencionabas, la Marea Rosa pues vuelve a salir a las calles y esta es su tercera ocasión. Y lo harán para defender el voto libre en las elecciones del próximo 2 de junio. Están pidiendo pues que el gobierno federal no meta las manos en la elección, que no haga uso de los programas sociales con fines electorales. Y bueno, esto se llevará a cabo este domingo 18 con una concentración en el Zócalo. Los organizadores incluso han pedido que la gente llegue directamente al Zócalo, que no va a ser como tal una marcha, sino una concentración como se hizo la última vez. Y bueno, hasta el momento han confirmado 107 ciudades, incluyendo 15 en el extranjero, así como 216 organizaciones de la sociedad civil. Y el único orador será el ex consejero electoral, Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron los organizadores. Nosotros creemos que Lorenzo Córdoba es en esta coyuntura, después de haber sido presidente del INE, era la mejor opción. Fue una opción de consenso y la verdad es que a estas alturas del partido, cualquier persona que se exprese libremente en este país es cuestionada. Y bueno, Pepe, para desligarse de cualquier partido político, los organizadores optaron por pedir a los participantes que acudan con prendas blancas o de color rosa, pues características de lo que es el Instituto Nacional Electoral, y pues esta ha sido convocada, así como se convocó en varias ciudades, esta que se llevó a cabo a finales de 2022 para defender al instituto. Y bueno, pues hasta el momento esos son algunos de los detalles que dan los organizadores, y básicamente es para defender que pues no se desaparezcan en los órganos autónomos, que no haya control del Tribunal Electoral, ni someter a la Suprema Corte de Justicia con pues todo el paquete de reformas que ha enviado el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, y sobre todo recalcan la importancia de que el voto también en el Congreso es relevante, es muy crucial para las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio. El reporte que te tengo, Pepe. Completísimo, como siempre, Laura Brujés, mucho gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A lo largo de la semana iremos informando justamente sobre la organización de esta marcha rosa, de esta marcha en defensa de la democracia, y se va a llevar, le digo, a cabo en varias ciudades, desde luego en la Ciudad de México y un ciento más en la República Mexicana y varias en el extranjero. Hablando de, sí, porque la enorme preocupación que está habiendo en una gran parte de la ciudadanía justamente es el tema de la violencia electoral. No hay consultor, analista, comentarista político que no converja justamente en esta gran preocupación
y lance alertas en relación con la intervención del crimen organizado, justamente en las campañas políticas. Se está revelando que en lo que va del actual proceso han asesinado a 17 aspirantes a una candidatura, esto a través de las estadísticas del laboratorio electoral. El viernes tuvimos una conversación con quien encabeza justamente el laboratorio electoral. Se prevé que este 2024 sea un año tremendamente violento. Ojalá se equivoquen todos los pronósticos, pero todo indica que va por ahí. ¿Cómo va Xóchitl Gálvez? Anda en España, la aspirante presidencial de oposición, se reunió con empresarios. También ayer estuvo siendo apapachada por el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Se tomó una foto. Esto le permitió que los morenistas le llovieran en críticas justamente a Xóchitl por esta fotografía. Y claro, desde lo más alto del poder, en este momento en manos de Morena, pues vinieron toda suerte de acusaciones contra Xóchitl Gálvez, a quien se refiere el presidente en el libro Gracias, con el que se está despidiendo de la presidencia de la República. Se refiere a Xóchitl como una mujer ladina, como una mujer torcida. Bueno, vaya temas los que está manejando el presidente en este libro. Israel Aldave, tú estás en Madrid. Adelante, muy buenas madrugadas para ti. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes para ustedes. La 1:00 a.m. en estos momentos con 33 minutos aquí en Madrid, España, una temperatura de 5 grados. Y aquí justamente, Pepe, a mis espaldas, la Puerta de Alcalá. Como tú muy bien nos señalas, se encuentra Xóchitl Gálvez, la aspirante presidencial de la oposición, en su tercer día de trabajo. Hoy por la mañana, Pepe se reunió con los empresarios del Consejo Iberoamericano. Ante ellos, Pepe alertó por la supuesta continuidad que promulga la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. Dice Xóchitl Gálvez que sobre todo se corren riesgos en materia de combate a la inseguridad y también, por supuesto, de aplicación del Estado de Derecho. Esto fue la advertencia que les hizo. México enfrenta las elecciones más importantes de las últimas décadas. Nunca antes una elección a la presidencia y a la renovación del Congreso había implicado estaba en juego la continuidad del orden democrático y constitucional. Ahí la advertencia, Pepe, que hace Xóchitl Gálvez, está en riesgo el orden democrático y constitucional. Ante estos inversionistas ibéricos, Gálvez Ruiz afirmó, Pepe, que de cumplir su objetivo, ella, a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a buscar conflictos solicitando disculpas por cosas que sucedieron hace, pues, de muchos, muchos años. Dice Gálvez Ruiz que una de sus prioridades será fortalecer la relación de México con España. La discordia reciente ha sido artificial, estéril y solo motivada por mezquindades políticas. Nada más alejado de mi persona, mi carácter y mi proyecto. España y México como naciones hermanas han hecho grandes hazañas trabajando en armonía. No tengo la menor duda que volveremos a construir juntos. Pepe, y respecto a esta fotografía que tú ya señalabas, en la que acudió a un encuentro que tuvo Xóchitl Gálvez con connacionales en un restaurante de comida mexicana, Las Mañanitas, para ser precisos, aquí en Madrid, dice Xóchitl Gálvez que ella, pues, tiene buena relación con el exmandatario mexicano Felipe Calderón Hinojosa, que él acudió, aunque no estaba previsto, a escuchar sus puntos de vista sobre los temas, los principales problemas que enfrenta nuestro país, y que, por supuesto, afirma Gálvez Ruiz que ella tiene educación y que no le iba a negar el saludo. Incluso afirma que, a pesar de las críticas que tú ya dabas cuenta desde Palacio Nacional y también, por supuesto, desde los integrantes de la autollamada Cuarta Transformación, pues dice Xóchitl Gálvez que ella no iba a dejar de saludar al exmandatario mexicano. Así lo afirmó. Pues es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada, no tengo una mala relación con él. Es un hombre... ¿Le admira? No, o sea, él hizo su trabajo, él tiene su visión sobre México, yo tengo mi propia visión, yo tengo mis propias ideas, son distintas, pero no me implica no compartir con él un saludo.
Y Pepe, respecto a este libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, el de Gracias, en donde, como tú muy bien lo señalabas, pues vaya calificativos que le pone al aspirante presidencial de la oposición. Dice Xochitl Gálvez que de nueva cuenta va a acudir ante las autoridades competentes para volver a denunciar al mandatario mexicano por violencia política de género, porque ella tiene medidas cautelares y el presidente de la República no se puede referir a ella en ningún término, ni bueno ni malo, y que por eso Pepe va de nueva cuenta a regresar ante las autoridades para que pues sancionen si es que procede esta denuncia al presidente de la República. Ya en lo que toca a Pepe, a la agenda de este martes de aquí en España, Xochitl Gálvez de nueva cuenta va a estar reuniéndose con nacionales que radican aquí desde hace muchos años en Madrid, España, y posteriormente de nueva cuenta con empresarios. Ya por la noche va a abordar el avión que la va a llevar de regreso a la capital de nuestro país, en donde el miércoles estará dando ya su conferencia de prensa, la que ella llama la mañaneta. El reporte, Pepe, que te tengo con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas, aquí desde Madrid. Saludos, Uriel Rivas, también. Saludos a ti, por supuesto. Estupenda crónica. Teniendo de fondo la Puerta de Alcalá, que ahí está, viendo pasar el tiempo y viéndote pasar a ti. Muy buena crónica. Vamos a estar contigo en contacto permanente. Que te vaya muy bien. Por supuesto, Pepe, continuamos aquí muy pendientes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, México. Muy buenos días para ti, ya días de martes. Allá en España, en Madrid, la capital de España. Sí, el presidente se refiere a Xochitl Gálvez y esto puede traer consecuencias, como bien lo señalaba Israel, de algún tipo de denuncia o de demanda por violencia de género. Le llama en la página 509 de su libro Gracias, le llama a Xochitl Gálvez ladina, clasista y racista, dice, igual que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica, social y política del país. Caray, ¿cómo ve? ¿Qué es un ladino? Un ladino es un astuto, un taimado, un sagaz, un hábil, un artero, un pillo, un zorro, un raposo, un pícaro, un bellaco, un macuco. Esa consulta con el diccionario la hizo Héctor Aguilar Camín y lo estoy retomando de la columna que hoy publica en el periódico Milenio Diario. Estamos hojeando el libro, sí, saca chispas, por no decir víboras y tepocatas, ya lo iremos desgranando poco a poco. Por cierto, Xochitl Gálvez anunció el arranque de su campaña por la presidencia de la República. Será al primer minuto del 1 de marzo próximo y lo hará en Guanajuato, bastión del partido Acción Nacional, al tiempo que ese día, 1 de marzo a las 4 de la tarde, hará su arranque Claudia Sheinbaum desde el Zócalo, seguramente lleno, insisto, día 1 de marzo, 4 de la tarde, Zócalo de la ciudad. Xochitl Gálvez, en este momento Xochitl Gálvez está asistiendo al acto en el cual el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena y del Partido del Trabajo, la están proclamando como su única candidata a la presidencia de la República. Laura Cardoso, estamos contigo. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Yo me encuentro en el Club de Periodistas, un abarrotado Club de Periodistas donde el Verde Ecologista y todos sus integrantes se han dado cita aquí para entregar la constancia como candidata única a la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum, que va, recordemos, también por el Partido Verde Ecologista de México. Ya ha hablado Manuel Velasco, quien ha hecho una radiografía y una semblanza de Claudia. Ellos dicen que van a impulsar su candidatura, estarán concentrados en su campaña a partir del 1 de marzo, en que Claudia Sheinbaum iniciará su campaña en el Zócalo capitalino. Dicen que están muy orgullosos por tener a la mejor candidata y que tiene una personalidad arrolladora y que su trabajo es lo que genera la confianza de toda la ciudadanía. En esta reunión ya vemos a Karen Castrejón, quien es la líder nacional del Partido Verde. También está Mario Delgado. Escuchemos en este momento a Gerardo Fernández Noroña, quien es el vocero de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Sí, un círculo virtuoso que es
ya Morena había determinado su candidatura a la presidencia con nuestra compañera. Bueno, esa es la presentación que está a cargo en este momento de Gerardo Fernández Noroña. Ya comentaremos con Noroña personalmente todos estos eventos en donde los partidos aliados de Morena proponen o confirman la orden superior de apoyar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, quien, le digo, por cierto, hoy se refirió al hecho de la reunión realizada en Madrid entre Xóchitl Gálvez y el expresidente Felipe Calderón allá en Madrid, España. Dice Claudia Sheinbaum, dice que está Xóchitl Gálvez está muy pendiente de las encuestas. A ver, ponme por favor lo que dijo Claudia Sheinbaum precisamente sobre Xóchitl y la foto esta con Felipe Calderón, que tanta polémica y tantas ronchas ha sacado a los apoyadores de Morena. Llama la atención la foto con Felipe Calderón. Yo pienso que lo que refleja, pues, es que la política de seguridad del frente, pues, va a ser la guerra contra el narco nuevamente. O sea, no se nos puede olvidar que Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos. Entonces, ahora sí que la imagen da más que mil palabras. Bueno, es lo que dice Claudia Sheinbaum sobre esta fotografía. Dice, esta imagen dice más que mil palabras. Digo, por usar un lugar poco común, ¿eh? Desde luego, claro, pero bueno, así va. Por cierto, se informa que César Yáñez, incondicional y otrora abrazo derecho del presidente López Obrador, ya renunció oficialmente hoy a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para integrarse al equipo del aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó el movimiento a través de las redes sociales. César Yáñez, quien fue hombre cercanísimo al presidente López Obrador, quien había estado distanciado después de aquella boda que tuvo cuando en 2018 se casó en Puebla con una persona de muchos recursos. En fin, se hizo un escándalo de esta boda y pues hay quien dice que lo castigaron por andar de ostentoso, apartado de la línea de la 4T, etcétera, etcétera. Bueno, pues César Yáñez ahora se incorpora a la campaña de Claudia Sheinbaum, seguramente para contraparte de Max Cortázar, el equivalente en término funcional para la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Qué dijo Jorge Álvarez Maínez? Porque aquí hay que ser parejos. Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, asegura que se acabó la vieja política. Lo dice de este modo. Cuando hablo de que hay una nueva generación que puede jubilar a la vieja política y cambiar la manera de hacer las cosas, pienso en personas como Carla Espinosa. Carla siempre ha estado cerca de la gente y de sus problemas. Ha sido una servidora pública excepcional en Jesús María y en todo el estado de Aguascalientes. Y en los últimos años, sobre todo trabajando por la educación, para mí es un verdadero honor que una persona como Carla decida ahora dar el paso con Movimiento Ciudadano por un reto enorme. No para Carla Espinosa ni para Movimiento Ciudadano, sino para esta gran ciudad de Aguascalientes que merece lo nuevo, que merece un gobierno como los de Jalisco y de Nuevo León, una ciudad enorme que merece lo mejor. Y con Carla, lo nuevo ya llegó a Aguascalientes. Es lo que dijo Álvarez Maínez. Él asegura que se acaba la vieja política. Vamos a ir un corte antes. Oscar, ¿tú tienes algo más del INE, el papel para las boletas electorales? Sí, ya inició la producción del papel seguridad con marca de agua, que va a ser el que utilizará el Instituto Nacional Electoral para las boletas electorales de las elecciones del próximo 2 de junio. En las instalaciones de la empresa Copamex, esto en Chihuahua, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, encabezó el arranque de este proceso de producción. De alguna manera, el proceso ya formal de la votación, con papel en mano, arrancó hoy. Hacemos una pausa breve, volvemos con usted. Hay más noticias. Vamos a ir con John Sutcliffe. Vamos a ir a Las Vegas con todos los... el recalentado del supertazón del amor.
escuchas a José Cárdenas. Son las 4 de la tarde con 50 minutos en Las Vegas, Nevada, que todavía no se repone de la cruda realidad que dejó la emoción del Supertazón. Uno de los que está listo y dispuesto para entrar con usted y con nosotros en el recalentado del Supertazón del Amor, como decíamos antes de ir a corte, es nada menos que el reportero John Sutcliffe, reportero, escritor y por supuesto también muy, muy amigo, quien nos está invitando a una conferencia el próximo día 15, dentro de 3 días, el liderazgo en el deporte a las 8 de la noche. En fin, ya nos va a hablar de esto John Sutcliffe, a quien saludo por supuesto con el aprecio y el afecto que merece. John, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la cancha del Supertazón haciendo las crónicas para ESPN? Hola Pepe, un gusto estar con tu auditorio. Pues, ¿qué te puedo decir? Es esa adrenalina del reportero, el ver qué va a pasar cuando ya íbamos a entrar al terreno de juego. Y quiero comentar algo bien importante, porque fíjate que hoy en la mañana estuve con el vicepresidente de operaciones de la NFL y es un hecho que mucha gente no entendió las nuevas reglas del tiempo extra en los playoffs, porque hay dos cosas importantes. En los playoffs, si un equipo anota un gol de campo o un touchdown, de todos modos el otro equipo tiene posesión. Y si, por ejemplo, ayer que San Francisco anota un gol de campo, si Kansas City hubiera anotado un gol de campo, nuevamente hubiera tenido San Francisco posesión. Y ahí pero hay un momento en ese primer periodo donde se está terminando el reloj. Entonces muchos dijeron, espérate, ¿por qué no piden tiempo fuera los Chiefs? Se les acaba el reloj y se van a quedar sin tiempo para poder empatar o ganar. Y no, la regla en playoff dice que el reloj continúa. Es decir, si hay un periodo de tiempo extra y se van al segundo o al tercero, continúa jugándose siempre y cuando Kansas City no haya perdido posesión del balón. Esto es tan confuso que hay quien piensa que hasta los 49ers no entendieron bien esta regla. Esta regla se cambió hace un par de años por un juego de playoff entre los Chiefs y los Buffalo Bills. Sobre el partido, Pepe, hablamos la semana pasada con tu auditorio. Este Mahomes es increíble. Bueno, a ver, pero déjame interrumpirte, sí, porque tal vez no entendí muy bien. Y a veces, sí, que, a veces uno, sí, es lento de aprendizaje. se extiende porque termina el tiempo regular, termina empatado, terminan a 19, sí, puntos empatados. Muy bien. Viene, uh-huh, una especie de tiempo extra. No se le puede llamar cuarto, uh-huh, o quinto cuarto, pues no hay quintos, sí, cuartos. No, pero viene un tiempo extra. Y es, uh-huh, no es muerte súbita, es decir, no es el primero que anote, sino anota uno y tiene oportunidad el otro de responder. Por lo tanto, uh-huh, si ¿qué hubiera pasado si faltando 3 segundos no logra Kansas Chiefs, no logra anotar el touchdown que lo convirtió en bicampeón del Supertazón? ¿Qué hubiera pasado si acaba los 0-0-0 segundos, se acaba el tiempo extra? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran, uh-huh, seguido jugando? Sí, esa era la gran duda. Y yo te puedo asegurar, Pepe, que muchos de los que estábamos transmitiendo no estamos tan al tanto de esa regla nueva. ¿Qué hubiera pasado que comience un segundo periodo de tiempo extra bajo las mismas circunstancias que terminó el primer periodo? Es decir, mientras Kansas City hubiera conseguido el primero y 10 y siga con vida, continúa. Porque hace unos años se cambió la regla de overtime que decía, si yo tengo posesión y anoto un gol de campo, te tengo que dar una oportunidad a que tú puedas tener una posesión. Ahora, para los playoffs nada más, si anota el que primero tiene posesión o un gol de campo o un touchdown, de todos modos tiene posesión el otro equipo. Es decir, si McCaffrey hubiera logrado el touchdown en esa serie ofensiva en tiempo extra, eso hubiera provocado a Kansas City anotar un touchdown para empatar y seguir la prórroga. Ese es el gran cambio. Antes, en el tiempo extra, si anotabas un touchdown se acababa. Ahora no, en playoffs no se acaba. Y vale la pena. Yo te puedo decir que hasta gente en el estadio de operaciones de la misma NFL está un poco confuso porque es una regla nueva. Y yo también dije, oye, ¿esto cómo está? Así, yo quedé con la duda.
aprendí hace muchos años, uno como reportero, cuando no entiendes o tienes una duda, no te hagas el sabelo todo, mejor preguntas. Y hoy le pregunté a la NFL y me dijo, no, John, te mando el reglamento es nuevo. Entonces, hubiera continuado el reloj a partir del segundo periodo de tiempo extra. Y creo que vale la pena decirlo porque sí creo que muchos, el 95% de la gente estaba confundida, sobre todo el auditorio, con esa nueva regla. Sutcliffe, ¿qué te pareció el partido en general? Finalmente, el triunfo de este supertazón del amor, porque no podemos quitarle el calificativo. Sí. Y el que se le ocurrió lo de Taylor Swift, la pegó en grande. No han salido los ratings, pero puede ser el Super Bowl más alto de la historia. Dos equipos muy parejos. Sigo pensando que Patrick Mahomes es alguien especial, es alguien de su generación. Así como cuando Tiger Woods empezó a tratar de alcanzar a Jack Nicklaus en el número de majors, yo creo que Patrick Mahomes, si se cuida, puede convertirse, o por lo menos ya está en la conversación de Tom Brady. Fíjate que ayer tuve la oportunidad, me ayudaron los de la NFL y tuve en exclusiva para ESPN Radio Fórmula, a Andy Reid, este gran señor que es toda una vida, ganó su tercer Super Bowl, tiene un hijo, se le suicidó por drogas, otro hijo antes de un Super Bowl chocó y está en la cárcel. Sí, no ha tenido fácil la vida. Y esto fue lo que comentaba para ESPN Radio Fórmula, el hoy bicampeón de la NFL, Andy Reid. Su equipo regresó de esa manera. What does it mean that your team was able to battle back the way que lo hicieron, coach? Yeah, tough-minded guys. Good leadership in that locker room and good coaches. So it's a great combination. Liderazgo, buenos coaches. Usted se sacó a Mahomes como la lotería. ¿Qué privilegio es ser el entrenador de number 15? The privilege of coaching number 15. Yeah, he's tremendous. Great person, great leader, and never gives up. Great competitor. Gran persona, gran líder y nunca. Felicidades, coach. Congratulations. Thank you. Congratulations. Appreciate it. Thank you. El coach Andy Reid, que ha ganado back-to-back Super Bowls. A ver, ahí. Felicidades. Una gran exclusiva que te llevaste, John, en el momento oportuno. Pero dime, a propósito de Andy Reid, dime, ¿qué pasó con este señor Kelce, Travis Kelce? ¿Qué pasó con él? Hubo un momento muy, muy amargo que se vio incluso mal. Pero estamos exagerando en el info. Quiere ganar, quiere que lo involucre, llegó. ¿Y lo que pasó? Sí, mira, de Travis, yo sé que gente ahorita habla de él como el novio de Taylor Swift. El juego de campeonato se convirtió en el jugador con más en la historia de la NFL, Jerry Rice. Eso estaba frustrado. Fue, esas cosas a veces se hablan, no, coach, no estoy de acuerdo, señor. Creo que estamos teniendo problemas, Jan. Estamos teniendo problemas con tu enlace, el sonido se nos corta. Vamos a tratar de restablecer cuanto antes la comunicación para concluir esta extraordinaria colaboración. Pues sí, Taylor Swift y Travis Kelce reinaron en el supertazón. Ese gran romance a nivel mundial, pues se llevó, desde luego, se llevó los reflectores. El premio gordo, pues, de Las Vegas, la gran apuesta la ganaron ellos en esta pareja rosa. En donde los jefes de Kansas lograron una hazaña, vencer a San Francisco, que lleva 30 años sin lograr un triunfo en el Supertazón. Lo vencieron 25-22 en tiempo extra. Y bueno, Travis Kelce y Taylor Swift, la pareja del momento en Estados Unidos, tuvieron un final de cuento de hadas, ¿no? Que tanto deseaban. ¿Me escuchas ya bien? A ver, mira, creo que la NFL manejó muy bien lo de Taylor Swift. Sí fue una distracción, pero nunca rompió protocolo de lo que hacen los familiares cuando bajan. Yo te puedo decir que la liga se cuidó mucho en que esto no fuera el show de estos dos, pero obviamente mediáticamente pues es la estrella número uno. Yo creo que es la máxima figura del entretenimiento hoy en día a nivel mundial. Pero se manejó muy bien. Yo creo que supieron los familiares cuando ganas
tienen el derecho a bajar y a felicitar y a estar con su jugador. Entonces, mira, Taylor le hace mucho bien porque hay mucha gente que hoy en día, sobre todo las niñas de 15 a 25 años que jugaban fantasy sin saber ni quién era Travis Kelce, la industria ayudó. Yo siento que esto se le ocurrió a alguien. Dijo, oye, yo creo que estos dos se pueden caer bien, hay que presentarlos y la verdad, mis respetos. Así como el que se le ocurrió esa campaña de lo que pase en Las Vegas, se quede en Las Vegas. Eso sí creo que estuvo planeado porque se traían ganas de conocer y ha sido un golazo, ¿no? Pero no dejemos de hablar de que es la primera vez en 19 años que un equipo gana back-to-back Super Bowls. Esa fue la última vez, los New England Patriots. Entonces, empezó la dinastía de los jefes de Kansas City. John, finalmente invítanos al Masterclass. ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver? Esto es el Top Golf Monterrey. Sí, fíjate que estoy de socio en Top Golf Monterrey y a través de mis digo Cancha y Trotamundos. Tengo una plática muy padre para periodistas, para aficionados de la NFL, del deporte, donde te hago reír, quizás te saco una lágrima, cuento cómo es mi relación con Tom Brady, con Aaron Rodgers, con Peyton Manning, con Robert Kraft. O Tiger Woods. Entonces es una plática muy padre en Top Golf Monterrey este jueves 15 de febrero. Hay un paquete ahí en mis redes sociales, lo pueden ver, que incluye cervecita, cena y también jugar un poco de Top Golf. Entonces estaremos el jueves en Top Golf Monterrey, en San Pedro Garza, para dar mi plática de la NFL y creo que llegue en buen momento después del Super Bowl 58. Pues gracias, John. Gracias por esta colaboración especial, muy apreciada, por cierto. Nos encanta hablar contigo porque siempre que tengo la oportunidad de compartir tus comentarios, pues te siento feliz, ¿no? Te siento como puerco en lodo, pues, o sea, en tu ambiente, lo que a ti te gusta. Mi ambiente, imagínate cómo me la pasé. El miércoles fui a ver a Bruno Mars, el jueves fui a cenar, el viernes de Post Malone, luego trabajé en lo que más me gusta, reportero de cancha del... Y hoy me fui a jugar golf y todos estos días me han pagado. Pepe, ¿cómo no voy a estar agradecido? Muy bien, John, gracias. Nosotros estamos agradecidos, Pepe, contigo. Buen viaje de regreso. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. John Sutcliffe, reportero de cancha de ESPN Radio Fórmula. Él tuvo la crónica del Supertazón desde su perspectiva, por supuesto. ¿Algo más, Oscar? A las 7:03 hacemos un corte de caja, Pepe. Carlos Slim dijo que no ve en qué le ha beneficiado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Reprochó que en telecomunicaciones sus compañías compiten con un brazo amarrado. De Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Sonora y autoridades locales desmantelaron un laboratorio clandestino de grandes dimensiones. En el lugar se aseguraron 41.310 kilogramos de producto terminado, 12.705 kilos de sustancias químicas que producirían 54.000 kilogramos de metanfetamina. Una balacera registrada la madrugada de este domingo en el centro nocturno Hop 52 en la zona de Tabasco 2000 dejó un saldo de 3 personas muertas, 2 heridas, hay 7 lesionados. Y ante estos micrófonos, el periodista deportivo John Sutcliffe habló de la confusión que generaron las reglas extrañas en el Super Bowl. Él está un poco confuso porque es una regla nueva y yo también dije, oye, ¿esto cómo está? Así, yo quedé con la duda. Aprendí hace muchos años, uno como reportero, cuando no entiendes o tienes una duda, no te hagas el sabelo todo, mejor preguntas. Y hoy le pregunté a la NFL y me dijo, no, John, te mando el reglamento. El reglamento es nuevo. Entonces, hubiera continuado el reloj a partir del segundo periodo de tiempo extra. Y creo que vale la pena decirlo porque sí creo que muchos, el 95% de la gente estaba confundida. Sobre todo el auditorio con esa nueva regla. Es lo que nos dijo John Sutcliffe en este corte de caja, por supuesto, con Oscar Holguín. Los memes, no dimos los memes, los tienes ahí listos, por favor, Carlos Alberto, porque las redes sociales se llenaron, justamente siguiendo la corriente de lo que nos comentaba John Sutcliffe, se llenaron de memes alusivos a la relación de Taylor Swift con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Los fans materializaron su deseo de que Taylor Swift apareciera en los palcos del Allegiant Stadium
para apoyar a su novio, Travis Kelce, como lo ha hecho en los últimos partidos previos al Supertazón 18. ¿Cuáles son los memes? Ahí están los memes. Estamos viendo uno que otro, no nos alcanza a distinguir. Ahí se ve en el primero, en el que acaba de pasar, a Taylor Swift, que se está estirando para tomar una sopa Maruchan. O sea, bueno, como si hubiera en el estadio de estos productos. Sí, sí, sí. Aquí en México sí. Te vamos a pasar la factura, ¿eh? En el siguiente meme, pues ahí estamos viendo a los Simpson. A los Simpson disfrutando del espectáculo del medio tiempo. Que no a todo mundo convenció, dicho sea de paso. Él es, Asher es muy bueno. Y ahí lo están comparando con su vestuario, con el de Walter Mercado. Dice, maravilloso el tributo de Usher a Walter Mercado en el medio tiempo del Super Bowl. Sí, son varios de los varios de los memes que se han publicado en las redes sociales. Bueno, vamos a un corte. Volvemos inmediatamente con Rafael Cardona y su cristalazo. Aquí se...
voy a informar que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista presentaron una demanda contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para definir la metodología y la instancia para seleccionar las preguntas de redes sociales para el primer debate presidencial a realizarse el 7 de abril en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Agradezco muchísimo, a nombre del equipo, la posibilidad de conversar unos minutos con Claudia Zavala, consejera electoral precisamente del Instituto Electoral. Consejera, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Qué gusto saludarlo, saludar a toda la audiencia, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está esto de la demanda que están presentando la Alianza Oficial Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, con respecto a la empresa que va a seleccionar las preguntas? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo está atendiendo el INE este tema? Pues mire, Pepe, yo creo que nosotros como institución tenemos que presentar al tribunal, porque es un medio de impugnación ante el tribunal, las razones técnicas, estrictamente técnicas, por las que nosotros seleccionamos y votamos a ITESO como la institución que se haga cargo de esta fase del procedimiento. Y estas razones técnicas pues están relacionadas justamente con todo la expertise que tiene como institución, porque nosotros lo que resolvimos, lo que se aprobó por unanimidad tanto en la comisión como en el Consejo General, tiene que ver con el ITESO Signalab como la institución que se va a encargar de revisar estos aspectos que tiene que ver el cuidado de la selección de preguntas. Y esos aspectos tienen que ver estrictamente con la infraestructura, las cuestiones técnicas que tiene. Pero perdón la interrupción, consejera, dígame. Pero ahí la queja que está teniendo el oficialismo es acusar al Instituto Electoral de, al convocar al ITESO vía Signal Lab, estar promoviendo la participación de personas anti-4T. No, mire, nosotros elegimos instituciones, Pepe, y justamente yo creo que ahí es donde tenemos que poner la atención. Las instituciones presentan una metodología, presentan su infraestructura, presentan todo este tipo de seguridad informática, que es lo que nosotros valoramos. Y estas instituciones no valoramos, no son personas en lo individual, son personas con un arropo, con un cumplimiento a los requisitos que nosotros revisamos para tener la seguridad informática, la experiencia en ciencia de datos, el nivel de desarrollo que tienen en los propios algoritmos que nos van a permitir a realizar la función que pedimos. Queda claro entonces la postura del Instituto Nacional Electoral en este momento, en que hay mucha atención al proceso, consejera Zavala, pero sobre todo por el tema de la inseguridad, del tema que según expertos, analistas, en fin, consideran que es un enorme, enorme peligro de cara a las elecciones. ¿Dónde están observando ustedes mayor riesgo? ¿Qué se va a lograr para disipar ese fantasma que genera ciertamente desconcierto entre los votantes? En el tema en particular, Pepe, que nosotros estamos llevando a cabo la organización de un ejercicio democrático como son los debates. Y de frente a la ciudadanía, lo que el INE tiene que resguardar, por un lado, son las cuestiones técnicas, que se cuente con la infraestructura de cómputo necesario, con el personal especializado, y por el otro, pues también que tengan todos estos niveles de protección para que, pues, todo esto que ahora encontramos en redes, como son las granjas de bots y todos estos fenómenos del spam, pues puedan ser atendidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es un trabajo de análisis de infraestructura técnica
para brindar a la ciudadanía el mejor trabajo en términos del ejercicio democrático y también para brindarle pues a las fuerzas políticas las condiciones de seguridad que se requieren. Por eso trabajamos con instituciones. A la invitación que se abrió llegaron más de 5 propuestas y todas fueron valoradas con estricto nivel de estos análisis técnicos y cualitativos y especializados para cubrir el ejercicio democrático que estamos llevando. Y en general, esa es la forma que actuamos desde el Instituto Nacional Electoral para resguardar todos los actos que tienen que ver con el proceso electoral. Todos los actos, los análisis que hacemos es con nuestras áreas técnicas para exigir los niveles de seguridad que se requieren en cada una de las fases de la preparación del proceso electoral y brindar esas seguridades, sobre todo cuando se trata de cuestiones informáticas. ¿Hay riesgo, finalmente, consejera Zavala, hay riesgo de una narcoelección en 2024? ¿De una qué, perdón, Pepe? Un riesgo de una narcoelección en 2024. Mire, el tema de seguridad, Pepe, es un tema que trabajamos de la mano con las autoridades que tienen la competencia para ello. El INE es un gestor, por ejemplo, en términos de la protección cuando es solicitada por las y los candidatos. No tenemos otra función porque no está nuestra responsabilidad, pero nuestra responsabilidad sí es trabajar de forma interinstitucional para también cubrir todos los actos del proceso electoral. Nosotros ahora empezamos con todo un despliegue ya en campo de supervisores y capacitadores electorales y, por supuesto, la relación con las autoridades encargadas de la seguridad que le toca a los poderes ejecutivos. Y ahí estamos ya constituidos en esta mesa de seguridad. En el caso del ámbito federal, la presidencia, la encargaduría de la Secretaría Ejecutiva ya están en las mesas de coordinación, pero también a nivel estatal, nuestros vocales junto con los OPLES están en esas mesas ya. Así que nos juntamos, es una sinergia y cada quien hacemos desde nuestras competencias lo que tenemos que hacer para garantizar la seguridad. Y esto es algo súper importante porque sin seguridad, sin términos de paz, de armonía, pues es muy difícil que se pueda llevar un proceso democrático. Pues muchas gracias, consejera Zavala, por permitirnos esta conversación. Tengo la impresión de que el INE está empeñado en garantizar piso parejo a los partidos, en garantizar a los ciudadanos una elección en paz y apoyarse con todos los medios necesarios para que así se realice esto que en un momento dado podría poner en peligro a nuestra democracia. Y entendemos, pues, que el INE, aunque no quiera, está siendo arrastrado por los partidos para entrarle también al debate político, como lo que deriva por lo que comentamos acerca de las quejas de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo respecto a la elaboración de las preguntas para el debate, las preguntas que van a surgir de la ciudadanía y se van a expresar en este debate del mes de abril. Le agradezco mucho, consejera, salvo que quiera usted agregar algo. Sí, nada más. Gracias. La agradecida soy yo, Pepe, y sí, estamos trabajando en piso parejo con la responsabilidad constitucional, aplicando lo que dice la Constitución y las leyes, pero también sobre la base del trabajo técnico operativo, dando las garantías de seguridad jurídica, de seguridad informática, para que este proceso electoral se lleve en los términos que el INE ha dado estos resultados y seguiremos dando estos resultados hacia adelante. Cuenten con esa certeza, esa apertura y sobre todo también la transparencia. Todo es consultable, todo va a ser trazable para que si hay alguna duda se pueda consultar por cualquier persona. Muchas gracias, Pepe, por este espacio de comunicación. A ustedes, Claudia, a ustedes muchas gracias por permitirnos la conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. Pepe, hablando de elecciones, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, y el dirigente de este partido, Mario Delgado, han rechazado a Signalab, como ya lo comentabas en esta entrevista del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, como la institución académica encargada de filtrar las preguntas ciudadanas en lo que será
el primer debate presidencial. Y es que acusan a la directora de la institución de nombre Rosana Regulillo de estar en contra de la llamada 4T. Por ello, dice la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya están cargando la balanza para este lado, razón por la cual van a impugnar esta actividad. Dicen, tienen una actividad pública manifiesta y de confrontación con la Cuarta Transformación. Es lo que dice Mario Delgado. Es lo que dice Mario Delgado, lo que avala Claudia Sheinbaum y lo que niega Claudia Zavala, consejera electoral con quien acabamos de conversar. Una pausa breve, volvemos. Escuchan todas las voces. Opina con... Mucho a Editorial Grijalbo y a J. Jesús Lemus, periodista, el habernos enviado un libro que se llama El cártel judicial, una radiografía de un poder fallido. J. Jesús Lemus es un periodista de larga trayectoria, más de 30 años en el oficio, ha escrito una docena de
una docena de libros bravos, broncos, que hablan de pues temas carcelarios, narcotráfico, corrupción, líos judiciales, etcétera. Incluso él se dice perseguido durante el régimen de Felipe Calderón por haberlo señalado como parte o cómplice del cártel de la familia Michoacana durante la famosa guerra contra el crimen organizado. En fin, J. Jesús Lemus nos envía este libro que vamos a leer con interés. Se llama El Cártel Judicial, Radiografía. Radiografía de un poder fallido, de Editorial Grijalbo. Le agradecemos mucho a J. Jesús Lemus y, por supuesto, a la Editorial Grijalbo el que nos haya enviado este material. Es un tema que está, por supuesto, vigente, vivo. ¿Cómo estás, Rafael Cardona? Muy buenas noches. Vamos al cristalazo. ¿Qué te parece? José. Expresidentes en campaña. Xóchitl Gálvez en España con Felipe Calderón. Claudia Sheinbaum en México con Andrés Manuel López Obrador. Él no es todavía expresidente, pero casi. Pues yo lo único que te diría, Pepe, es que estamos viendo algunas actitudes políticas desconocidas en las estrategias políticas previas de nuestro país. Una de ellas es evidentemente la que el presidente de la República despliega para apuntalar y para alimentar la campaña electoral de la señora Sheinbaum. Por un lado, le entrega un paquete de iniciativas de reforma constitucional que ella recibe con júbilo, con solidaridad, y dice, esto es parte sustantiva de mi programa de gobierno, lo cual garantiza una continuidad de los esfuerzos que el presidente López Obrador ha desplegado dentro de un conjunto de acciones que él llama la Cuarta Transformación. El anhelo de trascender históricamente más allá de lo que un sexenio o dos sexenios permiten. Se tendrá que hablar de la independencia, la reforma, la revolución y de mí. Esa es la intención que tiene el presidente en materia de historia patria. Pero por otra parte, estamos viendo que en la campaña de la oposición hay cosas que desde mi punto de vista resultan incomprensibles a la luz de algunos principios que deben, creo yo, conducir una estrategia electoral. Las cosas que se hacen en una campaña política deben observar la utilidad, la pertinencia y la oportunidad. Si yo hago esto, ¿qué utilidad electoral me va a reportar? Preguntarse también si es el momento para hacerlo, si es pertinente o es una impertinencia. Y saber si esa oportunidad existe o tengo yo que crearla. Con esos elementos se puede trazar una campaña que solamente tiene o debe tener una finalidad: conseguir votos. Las campañas electorales se ganan con votos, de la misma manera que en el fútbol se gana con tantos, con goles, con puntos. ¿Por qué? Porque se trata de hacer algo que el otro no hace y ganarle al otro. Entonces, inscribiendo los afanes de la señora Xóchitl Gálvez en la última semana, uno dice, ¿a qué fue a los Estados Unidos? ¿A qué fue España? Bueno, vamos primero, ¿a qué fue Estados Unidos? ¿A qué fue Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos fue quizás a establecer una curación en salud. Vengo aquí a la OEA, donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vengo al Centro Wilson a explicar el momento político nacional y a denunciar una campaña de Estado para una elección de Estado en condiciones poco democráticas, en las cuales obviamente yo resulto afectada. Y va y busca un respaldo internacional, en un lugar que es la caja de resonancia del planeta y además en donde muchos mexicanos viven. ¿Qué significan los mexicanos en Estados Unidos electoralmente? No significan nada.
absolutamente nada. Tenemos un padrón de 80 millones de electores y tú no juntas en el extranjero ni 100 mil votos. Es una cosa para quedar bien con la conciencia. Es una cosa políticamente correcta darle el voto a los que viven allá, pero simplemente no sirve de nada. ¿Cómo no sirve de nada que el presidente de la República les diga no voten por candidatos americanos que no garanticen la libre migración de las personas? Puro cuento. O como dicen allá en el sureste, baba de perico, baba de perico. Bueno, pero si es incomprensible en materia de búsqueda del voto lo de Estados Unidos, lo es más lo de España. ¿Cuántos mexicanos vas a convencer de votar por ti si vas a España? Muy pocos. Pero si vas a España y te reúnes con Felipe Calderón, menos. Felipe Calderón es un hombre desprestigiado. Es un hombre que desde Los Pinos perdió las elecciones. No pudo mantener a su partido en el poder, no pudo sostener una ideología, después se peleó hasta con su propio partido. ¿Qué utilidad y qué pertinencia y qué oportunidad tiene hablar con Felipe Calderón? Ninguna. Y no nos olvidemos que hay otros expresidentes en España. También en España está Enrique Peña. Y también a España va con mucha frecuencia Carlos Salinas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De convencer expresidentes o de convencer ciudadanos cuando lleguen a la urna de que tu programa, tu persona y tu oferta de futuro es mejor que la de la persona que está enfrente? Pero me llama la atención algo. Xóchitl Gálvez, según las encuestas conocidas hasta hoy, va a 20, 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. Mi pregunta es, bueno, entonces si va tan mal y es tan gelatinosa y tan guanga, como nos ha dicho aquí en este espacio Gerardo Fernández Noroña, pues entonces, ¿por qué están tan preocupados si se toma una foto con Calderón? Si no es adversaria, no es contrincanta. Yo no creo que sea una preocupación. Yo creo que es una imprudencia, porque esa fotografía obviamente va a ser usada por tus adversarios. ¿Para qué? Para estimular el desprecio que te puedan tener por contraste los que ya están del otro lado de la decisión que te favorece. Entonces, no es que le tengan miedo a Xóchitl, es que Xóchitl les regala la oportunidad de que ahonden en el sentido crítico que ya le han manifestado 30 veces. ¿Para qué les ayudas dándoles elementos? Esa es la imprudencia electoral. Estratégicamente, si tú juntas lo que le han criticado junto a lo que le han alabado por esa reunión, es más lo negativo que lo positivo. Y yo le pregunto a quien me lo pueda responder, ¿qué gana una candidata en campaña en este país aliándose o manifestando simpatía por Felipe Calderón, que es un hombre desprestigiado hasta en el partido que lo llevó a la cumbre? ¿Qué ganas? ¿Y qué gana Claudia Sheinbaum sumando a César Yáñez? Bueno, yo creo que gana a uno... El subsecretario de Gobernación, sí, hasta hoy, quien renuncia que para se va. Sí. Bueno, yo creo que lo que gana con César Yáñez es un operador probado que le tiene lealtad al presidente de la República. Y que conoce muy bien a Max Cortázar y sus estrategias. Y que han peleado juntos que han sido contrarios, sí, simultáneamente. Sí. Y finalmente, César Yáñez es un hombre que con pocos recursos y con poca presencia en los medios logró ir poco a poco ganando espacios en favor de su jefe. Yo creo que Claudia no va a ser su jefa. Yo creo que su jefe sigue siendo el presidente López Obrador. Y sigo pensando que Yáñez es un hombre de Andrés Manuel, puesto ahí por Andrés Manuel
y al servicio de Andrés Manuel. Yo creo que es no solamente un ayudante de la campaña, sino un vigilante de la pureza ideológica de los mandatos que desde el Palacio Nacional llegan a la campaña de la señora Claudia Sheinbaum. Gracias, Rafael. Eso creo. Gracias, Rafael. Gracias a ti, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Óscar Olguín, ¿qué más? Pepe, en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el presidente habló de lo que a su juicio va a estar en juego en las próximas elecciones. Esto es lo que dijo. Porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y también empezó a hablar de lo que van a ser sus últimos eventos como presidente de la República, incluso el último evento público. Sí, vamos a celebrar el día 15, que es el grito de independencia. Entonces ese va a ser el acto con el que me voy a despedir, pública, políticamente. Después está el acto, vamos a decir, protocolario, formal de la entrega de la banda, que eso creo que es el día 1 de octubre en el Congreso. Vamos a un corte comercial, regresamos con todas las noticias y todas las voces. Aquí se escuchan todas las voces.
José Cárdenas. Tenemos un enlace con Alfredo Domínguez Muro. Por supuesto, hoy no es desde su cuarto de juguetes, sino desde su carrito de pedales. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches. Pepe, es que como en esta conocida ciudad de Toluca todavía no se abre el tren, pues entonces traigo que sea el carrito este modesto, esperando a que ya llegue el tren hasta acá y entonces ahí te platicaré. Pero por lo pronto así está la jugada. Pepe, pues un ojo al gato y otro al garabato, viendo el Super Bowl y tratando de ver repeticiones de algunos partidos. ¿Y sabes a qué conclusión llego, Pepe? Ya sé que tú dudas del América, Pepe, dilo, por favor, dilo. Mira, lo que pasó el sábado es muy sospechoso, me refiero con el León, faltando, ¿qué? Era el minuto 90 con 10 segundos del tiempo complementario, y ¡zas! Penal, y ¡zas! Que gane el América. Chúpate esa, pichón, como decía Héctor Lechuga. O que decía, échate ese trompo a la uña, ¿no? Que ese es un chiste local, como de que muchos no entienden. Pepe, pues hay dos clases de penaltis que se marcan. El primero es el que cuatro árbitros, o sea, los del VAR más el otro árbitro, deciden que es penalti. Pues ese es el que vale. Y el otro es el que está en boca de todos. Pero según, sin duda alguna, pues los America haters pues ya cambiaron el tema, ya no tiene nada que ver el Super Bowl ni Taylor Swift, y están otra vez echándole la culpa al arbitraje. Y además, pues, ahora, si tú ves la jugada, bueno, pues el jugador se levanta, sale, le pega la pelota en la mano, sale, es el penalti, era la última, pero Pepe, el primer segundo del partido y el último antes del silbatazo cuentan igual, y con ese gana el América. Pero es bueno, Pepe, porque hace falta para que el América vuelva a jalar sus aficionados o sus haters, tomando en cuenta que ya pasó el Super Bowl y que por primera vez en la jornada del fútbol mexicano, desde hace muchas, los cuatro que dicen que son grandes, Cruz Azul, América, Chivas y hasta los Pumas, ganaron en la misma jornada. Esa es más noticia a que el árbitro y sus cuates del VAR se hayan equivocado. Así que sospechosismo, Pepe, pues siempre que juega el América va a haber, ¿eh? Dinos, por favor, dinos tu opinión de la presentación de los automóviles que van a correr este año, el controvertido ciclo de la Fórmula 1, 20 y tantas competencias. Por cierto, ya trasciende, hay varios autódromos, 6 o 7, que tienen en duda su continuidad dentro del calendario, entre ellos el Gran Premio de Mónaco, porque el Principado de Mónaco se niega a aflojar la cartera, no quiere pagar un centavo, y si se llevan la carrera, pues se llevan la carrera y se queda tan tranquilo después de 50 años, más de 50 años de este gran premio emblemático, quise decir desde 1950. En fin, tenemos un par de minutos. Adelante. Pepe, hay 7 u 8 autódromos, porque ahora no son grandes premios del país, son de las ciudades, que tienen que renovar contrato. Pero hay otros 10 detrás que están esperando oportunidad. Tú ya viste el anuncio de Madrid para dentro de 2 años, que están esperando la oportunidad de la empresa Liberty Media, que finalmente es la que maneja esto. Así que eso va a ser para apretar tuercas. Y por el otro lado, más de 10 pilotos terminan contrato. Viene el efecto dominó uno tras otro. Y por el otro lado, por si faltaba, 3 escuderías que están cambiando de nombre. Entonces, hay mucho movimiento en la Fórmula 1. Hoy se presentó el Aston Martin, que ahora le quita la bandera de Gran Bretaña porque es los intereses de sus patrocinadores. El señor Lawrence T, ahí está el nuevo auto, muy parecido, casi todos son muy parecidos, porque las modificaciones esperarán hacia el fin de año. Hoy decía Fernando Alonso, cuando le preguntaron esto, y creo que es una palabra interesante, decía, yo después de los viajes de China, Australia, Japón y todo esto, probablemente piense a fin de año del 24 si me voy o no me voy. Es decir, hay que tener esto de esta manera. Si no consigo un buen contrato, tengo una gran excusa para irme. Fernando Alonso lo firma, Pepe. Muy bien, sí, ya se han presentado varios vehículos. Se ha presentado el Haas, que ahora ya no sé ni cómo se va a llamar. Luego el Williams, el Sauber, que tiene un nombre muy, muy raro también, Steak, me parece, Alpine, sí. Algo que es extraordinario, Visa Cash App RB, que es el antiguo Toro Rosso, el antiguo Alfa Tauri, hoy el Aston Martin, y mañana es el día esperado,
el Ferrari, mañana martes 13, ojalá no sea de mala suerte, y faltarían el miércoles el Mercedes, el miércoles también el McLaren, y el jueves el Red Bull, el equipo campeón. Pepe, fíjate un dato interesante, estás viendo en casi todos tener como base el color negro, y el color negro es por cuestión de costos, es el color de la fibra de carbono de la que están hechos todos estos chasises. Y se están ahorrando el gran dinero de la pintura, Pepe. Tampoco los patrocinadores están con la cartera tan abierta, ¿eh? Pequeño, gran detalle. Pues lo tomamos en cuenta y platicamos, si te parece, mañana para seguir calentando esta chimenea para los aficionados de la Fórmula 1. Que te vaya muy bien. Por supuesto, y salúdame a los americanistas, que por ahí tienes varios, ¿eh? Por favor, Pepe. Uno que otro. Gracias. Ya casi no hay, ¿eh? Ya somos una especie en extinción. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe, un abrazo. Gracias, Alfredo Domínguez, por una pausa. Aquí se escuchan todas las voces. José Cárdenas. Aquí
cierre. Estas son las últimas noticias en resumen. Al cierre, Pepe, han sido detenidas 6 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de familiares del senador Ricardo Monreal. Jorge Monreal Martínez, sobrino del senador morenista, ha sido sepultado luego del ataque armado que le costó la vida. El exalcalde panista Andrés Valencia Ríos fue asesinado cuando se encontraba en la comunidad La Lima, muy cerca del tramo carretero Sayula-Ciudad Alemán, esto al sur de Veracruz. Una mujer, su esposo y los 2 hijos de ambos, que habían sido plagiados el mes pasado, fueron localizados hoy en un lugar conocido como Las Antenas, en Chilapa de Álvarez. Esto lo informó la Fiscalía de Guerrero. Varios sujetos que viajaban en motocicletas incendiaron 13 vehículos utilizando para ello bombas Molotov. Por la masacre en Salvatierra, Guanajuato, donde 11 jóvenes murieron y 14 más resultaron lesionados de gravedad el pasado 17 de diciembre, la Fiscalía General de Guanajuato confirmó la detención de 2 personas que participaron en estos hechos. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador superó ya los 179,000 homicidios. La actual administración, que lleva 5 años y 2 meses, rebasa por 22,937 ejecuciones a todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un fuerte incendio que se extendió por todo el patio de trailers consumió 10 cajas de estos vehículos, 4 contenedores y decenas de tuberías de distintos materiales, esto en Tultitlán, en el Estado de México. Una persona muerta y 5 más heridas deja hasta el momento un tiroteo en una estación del metro de Nueva York. El incidente ocurrió en la estación Mount Eden, en el condado del Bronx. Israel rescató a 2 rehenes en Gaza, de origen argentino, y ha dejado 67 muertos en esta operación. El grupo islamista palestino Hamas acusó a Israel de cometer una masacre contra civiles desarmados en Rafah, donde hay 1,000,000 de gazatíes desplazados en la operación de rescate de estos 2 rehenes de origen argentino. Y el presidente argentino Javier Milei ha iniciado una nueva etapa con el Papa Francisco, quien lo ha recibido en el Vaticano. Tras reconocer que se ha visto obligado a reconsiderar algunas posiciones que le llevaron a atacar con dureza al pontífice, ahora dice que construirá un vínculo positivo. Pausa, regresamos con más. Aquí se escuchan todas las voces.
confianza. A nombre del equipo, lo espero mañana a las 6 de la tarde con todas las noticias, todas las voces y enseguida la Fórmula Financiera en radio y Leonardo Curcio en Telefórmula. Hasta mañana.